12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión central de Noticias Caracol Primero Noticias. El gobierno y las FARC publicaron anoche el texto definitivo del acuerdo de paz logrado en La Habana. Nosotros nos hemos tomado el trabajo de leer uno a uno de los puntos de este documento final y aquí les vamos a presentar las partes fundamentales. Jennifer. Es muy importante hacer esto, Alejandra, por eso vamos a comenzar esta emisión con los temas de desarrollo rural, participación política, fin del conflicto y cultivos ilícitos. Nosotros tenemos, como siempre, cubrimiento especial desde diferentes puntos de la información. Ahí ven a nuestros compañeros, pero vamos a comenzar con Juan Carlos Villani, que se encuentra en el centro de Bogotá. Juan Carlos, en el punto uno, reforma rural, ¿cuáles son los cambios en esta materia? Buenas tardes. Jennifer y televidentes, buenas tardes. Mire, se trata del punto número uno, reforma rural integral. Son estas 34 páginas. Lo que hemos podido analizar hasta el momento es que este es uno de los puntos que más acogió las iniciativas de los voceros del no. Por ejemplo, una de sus mayores preocupaciones se centraba en el tema de la propiedad privada, pues en este nuevo acuerdo quedó estipulado que no se afectará la propiedad privada de ningún colombiano, pero también quedó estipulado cuáles van a ser las tierras que van a formar parte de ese gran fondo de tierras que se va a entregar a los campesinos que no las tengan o que tengan pocas tierras y que hayan sido, por supuesto, víctimas de la violencia. Limita que no sea de manera automática la creación de las zonas de reserva campesina y en el caso del catastro rural servirá más para el mercado de tierras que para efectos tributarios. El objetivo son las poblaciones que han sufrido directamente los efectos de la guerra. El acuerdo está circunscrito de todas maneras a cerca de 200 municipios donde los proyectos productivos, riego, infraestructura, vías terciarias, etcétera, seguramente hará un esfuerzo muy grande. Yo creo que el gran esfuerzo, digamos, de inversión social del posconflicto o del posacuerdo estará en estos municipios, en estos temas de desarrollo productivo. En este punto se habla de la formalización de la propiedad. Para ello se creará un fondo de tierras en el que se dispondrá de 3 millones de hectáreas durante los primeros 12 años que saldrán de terrenos provenientes de la extinción de dominio, recuperados por la nación, inexplotados o donados. No habrá expropiación, digamos, sin pago o por vía administrativa de manera abrupta, pero también que hay una ratificación de los conceptos de propiedad privada, que en este caso, según los proponentes del no, estaba en entredicho. En este punto el acuerdo propone integrar el campo a las ciudades mediante un plan nacional de vías terciarias, es decir, las que comunican a las cabeceras municipales con veredas y corregimientos y cuyos habitantes han sido víctimas de la violencia. Específicamente, como se dice el acuerdo, con énfasis territorial, es decir, con énfasis en estos y acento en estos territorios que han sido fundamentalmente escenarios del conflicto. También se pretende llevar a todas las poblaciones afectadas por el conflicto la infraestructura eléctrica y de conectividad, vivienda, educación y agua potable para erradicar la pobreza. Para este primer punto, reforma rural integral, se tuvieron algunas consideraciones como esta. Si bien es cierto, la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es suficiente y por eso se deben establecer planes nacionales financiados y promovidos por el Estado. Desde el centro de Bogotá, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. A las 12:37 minutos nosotros retomamos con la construcción de este nuevo gran acuerdo que se pactó en La Habana y vamos a ver ahora, Jennifer y televidentes, cuáles son los temas pactados en materia de participación política. Juan Camilo Merlano nos cuenta cómo quedó contemplado ese punto dentro del nuevo acuerdo. Juan Camilo, buenas tardes. En el tema de participación política hay que resaltar dos cosas. Uno es la apertura democrática, donde se prevé la creación de 16 circunscripciones especiales de paz en aquellos territorios afectados históricamente por el conflicto. Y otra es la favorabilidad política que se le dará al partido político de las FARC. En el primer punto hay que decir que se ha aclarado que la guerrilla no podrá acceder a estas curules, sino que serán destinadas únicamente para líderes de movimientos sociales en esas zonas. Y en cuanto a la favorabilidad política, ya el presidente Juan Manuel Santos sí ha manifestado que no pudo haber muchos avances, toda vez que la guerrilla tiene un origen político y si bien se garantiza que tendrán que ir a elecciones como cualquier otro partido político, tendrán garantizado un mínimo de 5 curules en Cámara y 5 en Senado.
Son 16 las circunscripciones especiales de paz en territorios afectados por la guerra durante dos periodos electorales. Las FARC no podrán acceder a estas curules, pues están destinadas únicamente para líderes sociales. La circunscripción permite que sean movimientos políticos locales de las comunidades que están en esos territorios donde funcionan esas circunscripciones los únicos que puedan realmente acceder a una curul o a un escaño en el Parlamento. La Cámara de Representantes quedaría con las actuales 166 curules más las 16 especiales de paz, para un total de 182 curules. Los partidos políticos que no estén representados en el Congreso, en el momento de estas circunscripciones, pues tendrán que elegir entre ir por la circunscripción en un departamento determinado o por la circunscripción especial, pero no ambas. La financiación de este nuevo partido político sería igual al promedio de los demás partidos políticos y tendrá que presentarse a elecciones, pero contará con un mínimo de 5 curules en Cámara y 5 en Senado para garantizarles participación. Así es, y otro punto muy importante que también fue renegociado fue el del fin del conflicto. Ante esto hablamos con el senador Roy Barreras, quien, al igual que el senador Cepeda, llegaron hace pocas horas de La Habana y nos comentó que si bien este punto del fin del conflicto había sido alabado por distintos sectores, pudieron mejorarlo, toda vez que establecieron unos protocolos claros en lo que sería la dejación de armas y el proceso de reincorporación de los guerrilleros de las FARC a la vida civil. Gobierno y guerrilla acordaron establecer 20 zonas veredales transitorias de normalización y 7 puntos transitorios de normalización. En estas zonas se entregarán progresivamente las armas de las FARC bajo un mecanismo de monitoreo y verificación internacional. Las zonas de concentración o zonas similares a esas serán las zonas precisas de ubicación geográfica donde no solo se llevará a cabo el desarme. Con el nuevo acuerdo, el tiempo que permanezcan las FARC en estas zonas de concentración les cuenta como parte de la sanción. La ejecución de las sanciones restaurativas como el desminado, como la sustitución de cultivos o la reparación a las víctimas. Y adicionalmente se fija el lugar de residencia habitual de la persona que está cumpliendo la sanción para que deje de ser cierto y quede completamente claro que evidentemente hay una restricción efectiva. Además, tendrán que separar a los menores de edad de sus filas. Se estableció que fuera de las zonas y bajo un protocolo estricto de Bienestar Familiar, UNICEF, CICR, Comunidad Internacional, fuera de las zonas, en el municipio más cercano, en los primeros días serán recibidos todos los menores de edad que serán entregados por las FARC para que vuelvan a sus familias. El nuevo acuerdo también establece que se creará una comisión sin participación de las FARC que velará por la seguridad de quienes se reincorporen a la vida civil. Y precisamente en estos días estuvimos discutiendo cómo sería la refrendación, cómo sería la implementación de este acuerdo. Le preguntamos a ambos senadores, quienes hace poco llegaron de La Habana y nos manifestaron que el acuerdo deja abierto todas las posibilidades a lo que podría ser una posible refrendación y que cuanto a la implementación podría realizarse vía Congreso de la República. Desde el norte de Bogotá, Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Importante, Juan, mencionar que esas modificaciones en participación política que nos contaba son transitorias, no son definitivas, Alejandra. Y otro punto importante es el de la solución al problema de las drogas ilícitas. Pues Valeria Chantré nos cuenta qué se contempla en este punto. Valeria. Así es, buenas tardes. Pues esto que tengo aquí en mis manos es el texto del cuarto punto de este nuevo acuerdo de paz sobre drogas ilícitas. Aquí, por ejemplo, se especifica que la política de drogas de Colombia se mantiene en el tema internacional. Además, se plantea de manera explícita que el gobierno mantiene sus herramientas para la erradicación de los cultivos ilícitos. También se especifica que las personas que vayan al Tribunal Especial para la Paz deben entregar toda la información y todos los detalles que conozcan sobre el tráfico de drogas y se dice, se contempla la política de sustitución voluntaria. De acuerdo con Rafael Pardo, ministro del posconflicto, la política de Colombia en el tema internacional de drogas se mantiene. Busca la corresponsabilidad entre los países donde más se consume drogas y los países donde más se producen. Ese tema sigue siendo la línea fundamental.
Y se aclara en este punto que el gobierno no renuncia a ninguna forma de combate contra las drogas ilícitas y contra la producción de coca. Incluido, y en términos específicos, la erradicación y la erradicación manual y la fumigación aérea con glifosato. Además, las personas que se presenten al Tribunal Especial de Paz deben otorgar toda la información que tengan sobre el tráfico de drogas. Aportar ante la sala de reconocimiento de la verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades. Y se contempla la política de sustitución voluntaria. Acuerdos con las comunidades a nivel de veredas, con procesos de discusión que no son muy largos, pero deben ser incluyentes para que las comunidades mismas con el gobierno acuerden un mecanismo para erradicar la coca. Habrá también un apoyo de sostenimiento alimentario por un año para estas comunidades. Pero además en estas páginas se especifica que no se formalizará la tierra hasta que no haya una garantía de que en estos predios no hay cultivos ilícitos. Es la información desde el norte de Bogotá. Valeria Chantré, Noticias Caracol. Según el documento final, las víctimas fueron el centro de las discusiones y serán las principales beneficiadas del acuerdo. En Noticias Caracol revisamos punto por punto el acuerdo y aquí les presentamos lo fundamental. Comencemos por el punto de víctimas. El punto número 5 del nuevo acuerdo sobre las víctimas del conflicto busca que las personas afectadas por la guerra sean reparadas y se les garantice la no repetición. Para ello se contempla un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El reto del acuerdo de paz consiste en que todos quienes tienen responsabilidades en crímenes graves, sean agentes de Estado, sean guerrilleros, paramilitares, empresarios, etcétera, que han participado en la Comisión de Crímenes Graves, deben concurrir a esa jurisdicción. En el acuerdo quedó plasmado que las FARC se comprometen a inventariar todo tipo de bienes y activos incluidos en los recursos para la guerra y que se destinarán a reparar materialmente a las víctimas. En el nuevo acuerdo queda consignado de manera clara y concisa cuáles serán los bienes con los que las FARC repararán a las víctimas del conflicto. Esto es un gran avance en el nuevo acuerdo que quedará a través del Fondo de Reparación. Algunos exintegrantes de las fuerzas militares que estuvieron secuestrados pidieron ser reconocidos entre las víctimas del conflicto. ¿Quiénes realmente son las víctimas y quiénes podrían acceder a ese tipo de reparación? Entonces, temas como ese a la Asociación de Víctimas nos preocupa. Según el acuerdo firmado en Cuba, las víctimas estuvieron en el centro de la discusión y ellas serán las mayores beneficiadas con la firma de la paz. Pero, ¿qué viene en materia de justicia en este acuerdo de paz y cuáles son los puntos claves? Aquí también se los mostramos. El Tribunal de Paz debe definir en cada caso los espacios específicos en donde deben estar los sancionados y los horarios en los que tienen que cumplir estas sanciones. El Estado va a tener más seguimiento, un monitoreo permanente sobre los lugares donde estas personas van a estar cumpliendo las obligaciones que han asumido con la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso no estaba en el acuerdo, era uno de los puntos más neurálgicos. También se habla sobre las tutelas en la Justicia Especial para la Paz, así lo explica el exministro de Justicia, Yesid Reyes. Las tutelas que tengan que ver con actuaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz van a ser resueltas inicialmente dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero existe la posibilidad de que las decisiones tomadas al interior de la JEP puedan ser revisadas en materia de tutela por la Corte Constitucional. Aunque se contempla un límite en el tiempo de la Jurisdicción Especial para la Paz, el acuerdo también menciona algunas prórrogas. Son 10 años en principio, prorrogables por otros 5 años. Además, se elimina el nombramiento de los magistrados extranjeros, pero se designan como asesores. Ellos podrán participar en las deliberaciones, pero no tendrán derecho al voto en las decisiones que se adopten. Bejarano aseguró que este nuevo acuerdo sigue teniendo un vacío sobre la forma en la que serán elegidos los magistrados del tribunal.